Bueno, la mesa, en la mesa se abordaron muchísimos temas relativos a la seguridad, concretamente a los cuerpos de seguridad pública y a lo que pasa en materia de procuración de justicia e investigación criminal. Eh, las conclusiones en, las, en la mesa y sobre todo las propuestas que se hicieron fueron muy concretas. Primeramente que es urgente articular eh, seguridad con Procuración de Justicia. Entonces, esto implica quizá cambiar estructuras o transformar las estructuras que actualmente existen, como la Comisión Nacional de Seguridad, quizá reformularla o crear una instancia distinta o una instancia que realmente pueda articular la seguridad con la procuración de justicia, pero no solo esto desde el punto de vista horizontal, lo que concierne a fiscalías y procuradurías con los cuerpos de seguridad pública, sino lo que ocurre en los tres niveles de gobierno. ¿Qué pasa con las policías municipales? ¿Cómo se articula la función policial y de, las, de, la, de los municipios? La, el, la, las tareas de seguridad con los, de los municipios con las tareas de seguridad de los estados y de la federación junto con lo que ocurre en materia de procuración de justicia. También se habló la, de la necesidad de garantizar la transformación a verdaderas fiscalías autónomas en los estados y que éstas se articulen con una fiscalía general o una fiscalía federal. Y dentro de un marco de política criminal articulador, se hablaba de que la Procuración Federal o el nuevo modelo de Procuración Federal únicamente tendría que perseguir determinados mercados delincuenciales o determinados tipos penales, ser más una suerte de fiscalía boutique a nivel federal y a nivel estatal, pues sí, articular y desarrollar capacidades en la persecución de los delitos y no pensar a la inversa como ha sido eh, tradicionalmente formulado, el intentar que desde la federación se puedan resolver los problemas de delincuencia y seguridad y sobre todo centralizar estos problemas y lograr solucionarlos desde, desde la misma federación. Y también se habló de la importancia o de la relevancia que tiene el revisar y el depurar todo lo que es, todo lo que concierne a las leyes y normativa en materia penal, sobre todo en la parte sustantiva ver las leyes que marcan delitos especiales y se planteaba como una propuesta que podría ser funcional y que podría ser operativa y adecuada a nuestros tiempos, la del Código Penal Único, pero que fuera parte de un acuerdo nacional y un consenso nacional y pues no una iniciativa aislada que, que se entendiera únicamente desde el centro del, del país. Básicamente esas fueron las, las propuestas que se, que se formularon y bueno, sí. En materia presupuestal se hablaba de atender más a lo que ocurre en los municipios, escuchar a los municipios, las necesidades de los municipios y a nivel normativo. En materia constitucional, revisar el artículo 115, el 116 y sobre todo el 21 constitucional, que es el que habla del Sistema Nacional de Seguridad Pública y sobre todo de la, de la persecución e investigación criminal que atañe a fiscales o a ministerios públicos y a policía, que tiene que haber una manera mucho más clara de coordinación sentando un modelo ideal como el modelo en el cual los policías son los que, sean los que investiguen los delitos y sean los fiscales o los MPs los que persigan los delitos ante los tribunales, es decir, que sean verdaderos litigantes y no investigadores, ya que esta función debería de estar dentro de, las, de los cuerpos de seguridad pública. Y sobre todo, pues, eh, no se dejó de lado tampoco el tema de la militarización, que pues no es solamente una cuestión vinculada a la actual Ley de Seguridad Interior, sino que viene a ser subsidiaria a los problemas de gobernanza que venimos arrastrando desde hace tiempo y de seguridad.